Y es momento de regresar a las calles de la capital del país. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia a la alcaldía Gustavo Madero porque tiene el reporte de un accidente. Gerardo, adelante. Así es, mi querida Blanca, excelente tarde. Y es un accidente muy lamentable. Ha perdido la vida un motociclista de aproximadamente 40 años de edad. Y esto ocurre luego de chocar contra este vehículo. Estamos ubicados en la avenida 506, llegando a la calle 525 en San Juan de Aragón. De manera extraoficial, mi querida Blanca, lo que se nos ha informado es que dos tripulantes de la motocicleta que tenemos en pantalla circulaban sobre la avenida 506 y chocan prácticamente con el costado derecho de este vehículo compacto. La conductora de este auto fue detenida y ha trasladada a la agencia correspondiente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Rápidamente llegaron paramédicos, pudieron valorar a uno de los motociclistas, pero también certificar la muerte de un segundo. Así que habrá que tomarlo en cuenta. Tenemos ya las maniobras de elementos de la Policía Capitalina. Ya trabajaron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Si van a utilizar la avenida 506, háganlo con precaución. Llegando a la avenida 525, tenemos reducción de carriles por este lamentable accidente. Por lo pronto, mi querida Blanca, es el reporte. Seguimos pendientes. Pues ahí lo tenemos, Gerardo Galicia. Muchas gracias. Hasta luego.